Jamás, nunca, nunca. Yo, Allen, en su momento lo único que sí hice fue pues reclamarle fuerte, al igual que hicimos varios compañeros. El jugador del Municipal Pérez Zeledón desmiente por completo que haya golpeado al árbitro Allen Quirós en el partido del jueves anterior entre los Guerreros del Sur y el Santos de Guápiles, y que en este momento lo tiene con una sanción de 6 meses por parte del Comité Disciplinario de la Fedefútbol. Jamás, yo ya tengo mucho tiempo en el fútbol y primero nunca me ha pasado una situación así. Después yo sé lo que puede pasar a uno en la carrera o lo que le pasa a un jugador si uno agrede a un árbitro, ¿verdad? Eso uno ya con tanto tiempo en el fútbol lo tiene muy claro. De ahí a que en algún momento uno pueda pues salirse un poco y reclamar airadamente, eso es muy diferente. El delantero, que tiene 4 goles en la campaña, lamentó lo reportado por el central de ese partido. No entiendo, no entiendo la decisión del árbitro de escribir algo así, sobre todo por como es usted, ¿verdad? Sabiendo la consecuencia que puede traer a la otra persona, ¿verdad? A cualquier jugador. Como te digo, no, la verdad no sé, no sé cuál puede haber sido el error de Allen de escribir algo así. También el hecho de no revisarlo antes, tal vez, ¿verdad? O sea, de tomar un poquito más de conciencia, un poquito más de razón en lo que se iba a escribir o a la hora de hacer el reporte también. La dirigencia generaleña está listando la apelación basados en testigos y videos para comprobar la inocencia de Elizondo. Juan Luis, el presi, está haciendo todo lo posible, está montando la apelación de una buena forma. Hay, bueno, de parte de él y su bufete y obviamente asesoramiento de personas que me conocen a mí y saben, han visto también lo que es el video, la prueba, todo, etcétera. Como te digo, toda la gente en el estadio, no hay ni una sola persona que me haya visto a mí golpear al árbitro. O sea, es algo que está ahí y ellos lo están manejando bien. Yo espero que ya a partir de hoy mañana ya la apelación se presente. El club también solicitará a la comisión de arbitraje que el silbatero Quirós no sea designado en partidos de los Guerreros del Sur como locales.